when Buenas tardes, cómo están ustedes les damos la bienvenida a este su programa consultorio eh, fiscal en este eh, pues en este horario de los miércoles de 12 a 1. y pues en esta ocasión vamos a hablar del tema del régimen simplificado de confianza eh, pues es un tema que obviamente ha venido a modificar eh, todas las eh, toda la forma de tributar en ese caso para ciertas personas para muchas personas físicas un gran universo de contribuyentes eh, que ejercen ejercieron la opción de tributar en este régimen. Muchos a lo mejor no tuvieron la información necesaria para tomar la decisión, otros no pudieron porque estaban en incumplimiento eh, de algunas obligaciones eh, fiscales. Y pues también el tema de las personas morales, que en ese caso pues no se trató de una opción, sino más bien de una obligación que les impusieron a las personas morales que cumplían con los requisitos para tributar en este régimen. Pues en esta ocasión vamos a dedicar este programa exclusivamente a preguntas y respuestas, así es que... Eh, Um... Es muy importante su participación porque este programa se va a enriquecer con la cantidad de preguntas eh, que, a las cuales nosotros trataremos de dar respuesta a lo largo de este programa. Así es que, por favor, participen de manera activa porque necesitamos sus dudas para poder enriquecer el contenido de este programa. Para tratar este tema y a quienes, a quienes les agradezco profundamente por su apoyo para la realización de este programa, pues tenemos a profesores de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y en esta ocasión en esta ocasión se encuentra a la mesa, aquí de manera virtual, el maestro en contaduría José Julio Solís García. Bienvenido, Julio, a, este, tu, a esta tu casa. Muchísimas gracias. Es un gustazo saludarlos y estar en este programa. Gracias. El maestro es licenciado en contaduría, maestro en contaduría, egresado de nuestra facultad, es socio director del despacho Solís Ballesteros y Asociados SC, es as asesor fiscal de diversas empresas, entre, esos, entre ellas el Grupo 11, y articulista del re de la revista Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal en diversos temas y nuevamente te agradecemos por apoyarnos para la realización de este programa. Un enorme gusto. Y también está con nosotros el maestro Rubén Torres Benítez, bienvenido Rubén, eh, a esta tu sí, casa. Muchas amable, gracias. Él es, eh, tiene las dos licenciaturas, en las dos es egresado de nuestra facultad, es licenciado en contaduría y además es licenciado en informática por la misma, es catedrático también eh, de nuestra facultad eh, en el área fiscal, eh, es socio y director de Torres Benítez y Asociados, es expositor en diversas instituciones públicas y privadas, tanto en el ámbito fiscal como el, en el tema informático que hoy eh, pues van de la mano, no se pueden separar uno del otro y obviamente es especialista en estos temas al igual que el maestro Solís. Él es autor de diversas obras especializadas y es asesor independiente. Pues nuevamente les damos la bienvenida, la bienvenida a ambos y les agradecemos por su apoyo para la realización de este programa. Pues va, antes de iniciar, si les parece, vamos a eh, reescuchar nuestra cápsula de cuentas claras. Después de la misma, empezamos de lleno con el tema. Así es que envíenos sus dudas y preguntas. Aquí estaremos esperando. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras declaración anual de personas morales, otras deducciones, costo, inversiones y ajuste anual. Se puede deducir el costo de la producción o adquisición según se trate de una empresa de transformación o de una comercializadora de los artículos vendidos que generaron los ingresos reportados en las ventas. El costo se deduce en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trata. La deducción de inversiones es la deducción normal que permite la ley a valores actualizados por la pérdida de valor que sufren las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en periodos preoperativos por efecto del uso, el transcurso del tiempo y la obsolencia. Es importante observar que la ley del ISR señala que la deducción por inversiones debe actualizarse con objeto de hacerla más justa para el contribuyente. Según la fracción 11 del artículo 20 de la ley del ISR, se considera como un ingreso de las personas morales el ajuste. Anual por inflación, cuando éste resulte acumulable. El ajuste anual por inflación es el reconocimiento de los efectos inflacionarios en las operaciones de créditos y deudas de una persona moral. Fuente: vlex.com.mx. Cuentas claras. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente, se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultora Pues vamos a iniciar, tenemos algunas eh, preguntas, si quieren vamos a, pues vamos a contestar las preguntas del público como vayan llegando, dado que les solicitamos su participación activa y ellos están respondiendo. Y eh, pues si quieren vamos a ir agregando nosotros a la par a algunas preguntas que nos han hecho en la, en la, en la práctica. Dice Okami Cortés, bueno, nos, nos felicita María Herrera. Eh, Okami Cortés dice, buenos días, para poder manejar adecuadamente el reciclo, el, el registro contable de las transacciones, es necesario, estaríamos hablando tanto para personas físicas como para personas eh, morales. Tenemos un capítulo de reglas en la miscelánea eh, para el reciclo. Ajá, ¿qué capítulo es? Nada más para que la gente esté enterada. El 3.13, el 3.13 uh -huh. que dio a conocer la autoridad. Y bueno, sí, efectivamente, creo que uno de los detalles que tiene mucha gente la inquietud respecto a la contabilidad es que de cierta manera el régimen de confianza para personas físicas y morales la autoridad dio la posibilidad de dar la facilidad de no enviar la contabilidad electrónica al SAT. Pero eso no significa que el contribuyente no tenga la obligación de llevar una contabilidad como tal. Si recordamos el artículo 33 del Código de Comercio, pues de alguna manera pues sí nos señala que pues el contribuyente o el comerciante... Este, más bien dicho, pues debe de llevar una contabilidad como tal, una contabilidad formal que le permita pues llevar obviamente su control de las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, sus ingresos y es algo que de alguna manera puede puede verse de una manera quizás un poco distorsionada si lo vemos así por parte del contribuyente porque lo comentábamos precisamente antes de entrar a a, a la charla del día de hoy con nuestro José Julio, pues él, él hacía esa precisión, ¿no? Respecto, oye, pero pues, mucha gente va a estar más preocupada por la misión del comprobante hasta que me lo paguen, cuando en realidad a lo mejor propiamente como tal yo debía haber hecho el registro contable, pues también de esa forma en la cual identifique la devengación de la operación y por lo tanto su, su identificación original. Pero debido a que la autoridad está considerando a través de las plataformas el pago de impuestos únicamente con un comprobante de tipo ingreso, pues esto de alguna manera me, me, me podría hacer pensar, sobre todo para las personas físicas, que yo voy a emitir un comprobante hasta que esté efectivamente pagada la operación. Y ese es un juego curioso, porque si yo le pregunto al proveedor, el proveedor me va a decir, este, o el cliente me va a indicar, ok, este, pues entrégame el comprobante fiscal para que yo pueda generar tu pago, y por el otro lado, pues también yo tendría que llevar a cabo la certeza de si me lo vas a pagar. Porque la autoridad a través de su de su plataforma correspondiente únicamente está considerando comprobantes que tienen esta característica del método de pago pues entonces entre la parte contable y la parte del comprobante fiscal pues yo creo que sí genera un poquito de, de incertidumbre pero sí definitivamente la necesidad de llevar una contabilidad se vuelve sumamente indispensable así es bueno Ajá, sí Julio hay un tema que es muy importante eh, pudiera pensarse por la facilidad de que no se va a llevar contabilidad como bien decía Rubén que no se va a enviar no no se va a enviar, perdón, no a enviar. que no se va a enviar. Sin embargo, aquí hay un problema eh, que se ha, se ha estado confundiendo. Eh, esta, esta facilidad que dieron para las personas físicas de no enviar la contabilidad es solamente para efecto de impuestos sobre la renta no para efecto uh -huh. de impuesto al valor agregado entonces para poder yo distinguir toda esta situación tendría yo de todos modos que llevar una contabilidad tal como está marcada en el artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado de que tengo que llevar una contabilidad para ese efecto de, de, olvidémonos de si le envío o no y si hago la contabilidad no pero ahora se vuelve cada, cada vez más complicada la contabilidad y aquí hablaríamos de que existen ya podría haber tres tipos de contabilidad es extraño esto que voy a decir pero pudieran existir tres tipos de contabilidad oye cuáles son esos tres tipos de contabilidad bueno el primer tipo de contabilidad es el que conocemos tradicional el de las normas de información financiera en el cual tenemos que hacer las operaciones y los ingresos registrarlos cuando se realicen y las, los gastos cuando se conozcan cosa, cosa que no ocurre para efectos fiscales para efectos fiscales tiene otra con cuando entra uno al portal, igual tenemos varias, este, eh, a, a las plataformas tenemos varias complicaciones, porque los ingresos que está reconociendo de entrada son únicamente los que están bancarizados de entrada. Aquellos que no están bancarizados no, no los considera como tal. Lo mismo sucede con las compras. Eso quiere decir que si yo pago un gasto en efectivo, no está registrado el impuesto al valor agregado, digo, aun, aun, aun cuando sea menor a dos mil pesos, no está registrado ese impuesto al valor agregado. Entonces, ese tipo de gastos, sí, nos habla de, un, de una contabilidad que sería para las declaraciones. Y finalmente, tenemos otra, este, otro tipo de registro para todos los eh, CFDIs que sirven sí realmente tengo, aun cuando no sean gastos que están considerados como bancarizados. Ver, o sea, ¿qué pasa? Ahí tendríamos varios temas, ¿no? Entonces, ahorita si quieres vamos a hablar de las particularidades de estos que está reconociendo. Y bueno, pero ¿cuál sería entonces el tercero, entonces? El tercero es el que surge directamente de los FDIs sin importar. ¿Cuál es el tipo de, de, este, método de, 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 de método de pago? Ahí sí, entonces hablamos de tres variedades que tendríamos que ahora inclusive conciliar cada mes. A ver, pero regresemos al 28 del Código Fiscal de la Federación, que es el que regula toda la obligación de llevar contabilidad. Eh, el, eh, como bien dices, probablemente no se menciona expresamente en la ley del ISR, pero se expresa, la, se expresa en la ley del IVA, independientemente de todo ello. Ahora, la obligación de llevar contabilidad está compuesta por cuatro, digamos, cuatro puntos, ¿no? Uno, que, ¿qué son los elementos, ¿cuáles son los elementos que integran la contabilidad en, en la fracción primera del 28? Dos, que los registros eh, de la que integran la contabilidad se llevarán por medios electrónicos. Tres, el ingreso o envío de la contabilidad, de la información contable a través de la página, perdón, ese, ese es el cuarto, el, bueno, el cuarto es el ingreso del, del, este, de la contabilidad a la página del SAT. El cinco, y el último que me faltaba es que los, los asientos contables deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué integra? ¿Qué requisitos deben tener los asientos contables? ¿Qué debe ser por medios electrónicos? ¿Y qué se debe enviar al SAT? De esos cuatro... De esos cuatro en particular, el único que nos están perdonando en la regla eh, 3.13.19 es, y, y lo dice expresamente la fracción primera de la regla 3.13.19, es enviar la contabilidad electrónica e ingresar en forma mensual su información contable y, y precisa en los términos de lo señalado en el artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que llevar contabilidad Normal, <laughs> con todos los requisitos del anexo técnico, del anexo técnico 1.2 de la resolución miscelánea, es decir, las pólizas deben hacer referencia al UID del CFDI que se está registrando, esté pagado o no esté pagado, desde el momento en que se provisiona el comprobante se debe eh, hacer referencia al UID, cuando se paga el CFDI se debe hacer referencia al UID y. Eh, ese es uno de los, de los temas, ¿no? O sea, aparte, pues teóricamente, de, de hecho lo dicen las reglas de la contabilidad en la miscelánea, la contabilidad se debería pegar a las normas de información financiera. Entonces, la contabilidad es tradicional, digamos, salvo en el envío del, la, del, de las balanzas y del catálogo de cuentas, y yo diría también de las pólizas cuando estamos haciendo una compensación de saldos a favor o cuando estamos en una compulsa o en una revisión eh, directa por parte de la autoridad. Creo que en esos casos sí no tendríamos que enviar eh, las pólizas, no tendríamos que enviar balanzas y sí, creo que no tendríamos que enviar catálogos, pero. Si llega la autoridad a ejercer sus facultades de comprobación, tenemos que tener las pólizas eh, con todas las de la ley, con todos los requisitos eh, de la contabilidad electrónica para efectos fiscales. Y ya, bueno, el otro tema es el problema de la determinación de las declaraciones, qué comprobantes toma la, la autoridad en el, en el portal como precargado, que pues ahí sí tenemos varias, eh, varios errores por parte del portal, creo yo, ¿no? Y en ese, pero digo, a final de cuentas, si está cobrado o está pagado. Pues sí tendríamos que considerarlo, ¿no? Para efectos fiscales, aunque el portal no lo jalara, digamos, no lo cargara previamente por errores del propio portal de que no está considerando todos los FDIs efectivamente cobrados o pagados en ese caso. No sé, si quieren agregar algo en este caso, o si están de acuerdo conmigo o no, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo eh, aunque creo que van a existir más variedades de, de, de cuentas contables que antes no conocíamos y, y, y quien nos daba la pausa, bueno, desde mi percepción eh, nosotros teníamos por ahí una cuenta que era IVA acreditable pendiente de cobro, IVA acreditable cobrado, o sea, como que teníamos que distinguirlo y ahora con los ingresos tendríamos que tener algo similar, hablando de los reciclos, tendríamos que tener los ingresos que han sido facturados, pero no sido cobrados, digamos los PPD y también tendríamos los que ya fueron co este, cobrados y lo mismo pasa con los gastos, los gastos que ya me, ya me facturaron pero que yo no he pagado o los gastos que ya que ya pagué, nada más abundando un poco más acerca de lo que es la contabilidad electrónica, solamente abundando un poco más, Bien, tienes toda la razón respecto a lo que es el, la contabilidad electrónica y que tienes que hacer con el anexo técnico que siempre hemos tenido problemas con ese anexo técnico que casi nadie conoce y no sabemos cómo lo tiene que hacer. Pero una de los de, de, este, el, una de las cosas más importantes que tienen que revisar es el reglamento del Código Fiscal de la Federación donde en su artículo 33 en su fracción en su se, la, eh, sección aire. segunda. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ese, digamos esos dos elementos tanto el anexo técnico como el, este, el 33 del reglamento deberían ser la pauta que tendrían que seguir los contadores además de sus normas de información financiera o sea, por eso decía son varias eh, facetas que tenemos que hacer Sería urgente que las universidades las escuelas que están enseñando a nuestros alumnos modificaran sus programas de estudio para efectos de poder estar en contexto de lo que estamos viviendo el día de hoy. Así es, sí, sí de, sí, sí, sí de hecho yo, bueno yo sí util, trato de utilizar las dos, las dos versiones de las dos caras de la moneda. Pero bueno entonces estaríamos de acuerdo para responderle a Cami Cortés que sí hay que llevar contabilidad, que el registro contable es tradicional, pero que probablemente tenga que agregar algunas cuentas para controlar el flujo de efectivo. O sea, la, eh, sí, obviamente tenemos cuentas de IVA cobrado, IVA pagado, IVA pendiente de, de cobro, IVA pendiente de pago. Eso nos va a servir para el IVA, pero ahora tenemos que tener a lo mejor cuentas de orden, probablemente, donde tengamos que llevar eh, los datos del flujo de efectivo. Si es que los, porque también hay programas de contabilidad. Eh, que te permiten llevar como dos, dos, dos este informaciones a la par, ¿no? Por un lado la contabilidad tradicional y por otro lado te llevan, te dan reportes de flujo de efectivo, dependiendo de que, de cómo utilices este el, el sistema, si lo utilizas convenientemente. Yo creo que casi ya todos los programas tienen eso, y no nada más te manejan el tema del IVA, sino te manejan las bases, o sea el, IVA, el los ingresos cobrados, eh, los gastos pagados. Y creo yo que ahí los programas de contabilidad probablemente tengan que corregir alguna situación, porque obviamente de entrada nada más manejan datos, muchos nada más manejan datos para IVA, no todos, hay otros que son más completos, eh, pero bueno, creo que, que, que en ese sentido, si su programa de contabilidad no tuviera esa posibilidad, por lo menos a través de cuentas de orden podría manejar los ingresos y las deducciones eh, eh, efectivamente cobrados y efectivamente erogadas, respectivamente. ¿no? sí Si me permites una, una opinión más, este, uh -huh. Susi, sobre este tema. Yo, yo, yo tengo una opinión, digo, yo lo también por la parte informática, voy a hacer un comentario al margen, no sé si, si se llegará a dar en un futuro. Hay una regla de resolución miscelánea que es la regla 2814, que se refiere a mis cuentas. Y esta es regla 281... Esa, esa, esa regla hace mención precisamente al artículo 28, fracción tercera, que hablas de los registros contables. Y si nosotros recordamos quiénes utilizan esta regla, pues son básicamente los contribuyentes del RIF los contribuyentes que tienen personas físicas que tienen ellos por actividad empresarial profesional los de plataformas tecnológicas y ahora en un momento dado las asociaciones religiosas que no te rebasen ingresos de cuatro millones de pesos se supone que quedarían relevados de hacer una contabilidad en términos del registro contable que establece el artículo 28 fracción tercera o sea las pólizas no las harían ajá, ajá. exactamente porque la autoridad se estaría basando Prácticamente el, el, el comprobante fiscal. El comprobante fiscal, yo siempre he tenido la opinión que prácticamente lo único que le falta al CFDI para hacer el registro es que pongas el número de la cuenta, pero prácticamente el CFDI tiene todos los elementos para hacer un asiento contable. Entonces, el único detalle que creo que da la facilidad a la autoridad ahorita para estos contribuyentes es que yo puedo seguir continuando, sobre todo los que pasaron de RIF a, a Recico, de poder seguir utilizando durante el primer semestre del año esta plataforma. Lo que yo sí estoy convencido, y lo veo como desde el punto de vista informático, que esto va a bueno, no cambiaría, sino que más bien a partir de julio, el segundo semestre del año, quizás la autoridad pueda generar un aplicativo similar ahí para los vez. contribuyentes, de, algo de mis cuentas, pero para reciclo, y que de alguna manera no los lleve a tener que hacer un registro como tal. Digo, sería cuestión de esperar. Aparentemente va por ahí, ¿no? Porque están estableciendo fecha junio, ajá. Exactamente, entonces yo creo que va por ahí ese sentido. Entonces yo creo que si la autoridad está dando varias facilidades de basarse en el puro comprobante fiscal y no hacer una contabilidad así como tal, eh, como ustedes lo han comentado, que mientras no lo diga, pues yo creo que tendremos que llevarlo así, pues de alguna manera tendríamos también que esperar a que la autoridad comunicara algo y probablemente se partirá a partir del segundo semestre del año para contribuyentes del recibo. Sí, entonces bueno, estamos, vamos a ir este puntualizando. Si sí estamos de acuerdo los tres en que tenemos que llevar contabilidad, en principio es la contabilidad tradicional, la única obligación que eliminan. Es el envío. Ajá. Y obviamente, a lo mejor tenemos que adecuar eh, nuestro catálogo de cuentas para tener mayor control, eh, o sea, como cuentas de orden para flujo de efectivo, ¿no? Eso sería uno. Pero, y le, qué bueno que tocas la regla 2814, porque esa regla 2814 eh, tiene un, eh, una redacción muy particular. Me voy a permitir leerla directamente. De hecho, ya la habíamos comentado en programas anteriores con Luis Fernando Poblano, precisamente. Esta regla, eh, precisamente, habla del programa mis cuentas eh, del SAT que se diseñó en principio. Hay que recordar, hay que poner eh, los antecedentes, este programa se creó para los contribuyentes que tributaban en el RIF, eh, bueno, que, y que muchos de esos continúan en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal, y también era obligatorio para las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales que, tenía, que, obten, que obtenían ingresos que no excedieran de dos millones de pesos. También era una, un, eh, un aplicativo obligatorio en ese caso, ¿no? Eh, después, por reglas de Miscelánea. Lo podían utilizar otras personas, por ejemplo las asociaciones religiosas, entre otros, ¿no? ¿Cómo queda esta regla para 2022? Dice esta regla eh, para los efectos del artículo 28, fracción eh, tercera eh, del Código Fiscal de la Federación, que aquí recordemos que la fracción eh, tercera habla de llevar los asientos y registros contables en medios electrónicos. Eso es lo que dice esta fracción tercera del artículo 28 eh, del Código Fiscal de la federación y bueno, entonces continúa, dice para efectos de esta, de este artículo 28, fracción tercera. Así como del de la sección 2, capítulo 2 del título cuarto de la ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto es para los contribuyentes del régimen de incorporación eh, fiscal, que, está, que todavía continúan ahí, eh, porque co de decidieron continuar en el RIF. Dice en relación con lo dispuesto en la fracción novena del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley del ISR, eh, publicada el 12 de noviembre de 2021. Bueno, todo ese es el antecedente. Y lo importante viene aquí. Número uno, los contribuyentes cuyos ingresos eh, del Ejercicio de que se traten no excedan de dos millones de pesos. Y ahí no distingue, quiero precisar, que sean personas físicas o sean personas morales. Ajá. Habla de los contribuyentes en general que ten, cuyos ingresos no excedan de dos millones de pesos. Número dos, así como los contribuyentes que tributen en el título cuarto, cap, cap, capítulo dos, secciones uno y tres de la ley del ISR, que estamos hablando del régimen general de actividades empresariales y profesionales y del régimen de plataformas digitales, en los, que, los que están en, en todas las plataformas de Uber, DID y todos esos, ¿no? Entonces, esos, siempre y cuando no hubieran recibido ingresos en el ejercicio inmediato anterior en una cantidad eh, mayor a cuatro millones de pesos, ¿no? Entonces, esos también están ahí. Y tres, las asociaciones religiosas. Religiosas, eh, que tributen en el título tercero. Estos tres grupos, cualquier persona física o moral, sin importar el régimen en el que tribute, cuyos ingresos no exceden de 2 millones, las personas físicas del régimen general eh, de actividades empresariales y profesionales y plataformas digitales, cuyos ingresos no excedan de 4 millones de pesos, y las asociaciones religiosas sin, monto, sin señalar monto de ingresos, simplemente que tributen en, eh, como persona moral con fines no lucrativos, deben ingresar, y ojo, deben, no, no es opción, de deberán ingresar a, mi, a la aplicación electrónica Mis Cuentas disponible en la página del SAT para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI no será necesario registrarlos en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentran sustentados en dichos comprobantes. Eh, y en dicha aplicación podrán consultarse los ingresos y gastos capturados. Entonces, hablando de los, del reciclo, pues digamos que estos podrían no eh, registrar su, eh, sus informaciones, sus pólizas de manera tradicional si sus ingresos no exceden de dos millones de pesos. Pero, ya, pero si, son, eh, si no son personas del reciclo, sino que son personas físicas de actividades empresariales, profesionales, plataformas digitales, pueden estar en mis cuentas, llevando mis cuentas con ingresos de hasta 4 millones de pesos. Y aquí creo que la regla quedó abierta hasta para personas morales, ¿no? que pudieran estar en el reciclo o no en el reciclo, si sus ingresos no pasan de 2 millones de pesos, eh, o para los arrendadores de inmuebles que, que no se fueron al reciclo también, si sus ingresos no pasan de dos millones de pesos pesos, pues en teoría llevan su contabilidad a través de mis cuentas. Entonces creo que la clave más importante para todos está en esta regla 2814 en cuanto al tema de la contabilidad. No sé si quieres agregar algo, Julio. Sí, y, y creo que sí es muy útil esta, esta puntualización y voy a explicar la razón también. El, el hecho de llevar una contabilidad, como lo dice el anexo técnico, este, para este efecto es bastante extenso lo que tienes que estar anotando de información. Olvídate del UID que sería para mí el menor de los de, de los temas. Eh, para mí lo más complicado, por ejemplo, en el caso de tener que registrar la contabilidad son los métodos de pago. Y los métodos de pago lo tengo lo tengo que hacer no solamente por el simple hecho de decir que es transferencia, cheque o cualquier otro método. En el caso de transferencia toda la información adicional que tienes que estar abordando se vuelve verdaderamente este, engorrosa. ¿Y qué decir cuando pagas la nómina? Cuando tú pagas la nómina, si tienes 10 trabajadores o tienes 20 trabajadores, por cada uno tendrías que hacer cuenta este cuenta origen, cuenta destino banco origen banco destino por cada una de esas transferencias cada semana o cada quincena hablando de inclusive de ese tipo de trabajadores y hablo solamente de algo que es muy simple esto que acabas de puntualizar me parece que es eh, muy notable para que eh, nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo pues tomen esa esta recomendación que pues bien acabas de, este, de señalar que pudiera resolver esa problemática este pues engorrosa de estar trabajando en forma innecesaria si es que lo puede utilizar esta, eh, esta herramienta eh, tecnológica llamada mis cuentas. Pero sería únicamente entonces con ingresos no mayores a 2 millones de pesos para el reciclo. Y para, el, ajá, y para los arrendadores de inmuebles que no se fueron al reciclo, con estos dos millones de pesos. Y para las personas morales, con estos dos millones de pesos. No importa dónde tributen, es así las personas morales. Y ya los del régimen general de actividades empresariales y profesionales, hasta 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, vamos a hacer una pausa y si quieren agregar algo respecto a este tema, eh, lo hacemos después de la pausa y continuamos después eh, de la misma. Bueno, estamos de regreso. Eh, no sé si quieren agregar algo final al tema de la contabilidad o quieren pasar ya y pasamos a... Tenemos muchas preguntas. Eh, Emiliano Quijano, ¿puede platicar acerca de la nueva tasa de retención de ISR, eh, que es una tasa que, eh, que, que debe, o sea, el importe que debe retener cuando una persona moral le paga a una persona física del reciclo? ¿Qué pasaría en ese caso? Mira, la, la tasa, obviamente, del impuesto sobre la renta, pues es aplicable para todos los contribuyentes, personas físicas que pues realicen una actividad a través de Reciclo, no importa si es una actividad de tipo empresarial o de tipo profesional, inclusive de arrendamiento, había generado un poquito la inquietud el contribuyente, oye, pero es que yo antiguamente al realizar una actividad de tipo empresarial, pues no me retenían una, un impuesto sobre la renta y eso es lo que provocó mucha inquietud en ese sentido. Eh, pues obviamente, pues... Es, es aplicable para todos, es, es, es una tasa de retención eh, aplicable para todas las personas físicas. Si llevo a cabo alguna enajenación, alguna prestación de servicio precisamente hacia una persona moral. Y hablamos a personas morales en términos generales, no, no necesariamente tiene que ser de, de persona física a persona moral recíproca, aplica a todas las personas morales. Lo que había también generado mucha inquietud en este tema es que originalmente el artículo, creo que era el 113J, el que estableció esta, establece esta situación, es que la persona moral tenía que elaborar una constancia para poder eh, generar la parte de la... Eh, retención del 1,25%. Y posteriormente, la autoridad dio la facilidad para que los contribuyentes que emitían sus comprobantes de tipo ingreso hacia las personas morales, pues incluyeran dentro de esa misma la retención del impuesto sobre la renta al 1,25%. Y por el otro lado, pues la, la tasa de retención en caso de que aplicara el IVA a la misma situación y ya no sería necesario expedir ese compro, famoso comprobante de información de, de, de pagos y retenciones. Así es. Entonces, si yo le vendo papelería al patito de SADCB, el patito de SADCB me tiene que, si yo en mi régimen fiscal, en mi CFDI tengo régimen fiscal reciclo, régimen simplificado de confianza, me tiene que retener el 1.25. Si eh, tú llegas a, a comer a mi restaurante y en ese caso este, me, ya comes y todo y me pagas, pero resulta que me pides este, una factura y resulta que el, el, el RFC al que me está solicitando el, el, la factura es un RFC de una persona moral. Entonces puede ser una persona moral, una donataria autorizada, puede ser cualquier tipo de persona moral, puede ser incluso una entidad federativa, un gobierno municipal, puede ser cual, puede ser una entidad gubernamental, puede ser privada, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, si tú me pides factura, pues voy a tener que cambiar el monto de la cuenta porque entonces se va a retener el 1.25% por concepto de impuestos sobre la renta, en ese caso, ¿no? Y si yo te rento un local comercial donde antes me retenías el 10%, tú eres persona moral, ahora también me, re me retendría si yo, si mi régimen fiscal es reciclo, me retendrías el 1.25%, ¿no? Así es, es correcto. Y bueno, creo que aquí una parte de, de, de esto resulta un poco la incomodidad, ¿no? O, o esta parte sorpresiva, porque ahorita tú comentabas el caso de un restaurante, si yo llego a, a, a consumir un alimento y de lo cual a lo mejor yo pago como trabajador con mi tarjeta, pero pido el comprobante para, para mi patrón por el cual yo estoy haciendo este gasto, pues puede generar un poquito esa confusión entre las personas que emiten el comprobante. Y pues de alguna manera a lo mejor inclusive controvertir un poco por qué si me estás pagando tu persona física, sí, pero pues recuérdate que yo estoy pidiendo el comprobante para la empresa a la cual trabajo, que es persona moral. Y eso puede también provocar que en algunos casos los contribuyentes tratando de que la cuenta sea sobre un cierto monto, aplicando la retención. Pues quiero pensar no mal que pues de alguna manera no tendrá que ajustar los precios de los valores de las de, de los productos o servicios que se puedan comercializar en algún momento, ¿no? Por el efecto de efectuar precisamente esa retención del 1.25%. Pues bueno, ahí digo, a final de cuentas, si ya te pagaron con tarjeta, no puedes evitar el MON de la declaración de esas cantidades. El, el, ahí el problema es que sí va a haber un ajuste. Prácticamente antes de que paguen. Tienes que decirle, va a querer factura y en ese momento tienes que ver si el RFC es de una persona moral, entonces le vas a decir, ¿sabe qué? Pues la cantidad va a cambiar, ¿por qué? Porque me tiene que retener el 1.25%, le tengo que facturar yo persona física a usted que me está pidiendo una factura para persona moral, le tengo que facturar restando el 1.25 en el monto de la cuenta, ¿no? Sobre, eh, sobre el importe antes de IVA, ¿no? Sí, y otro, otro punto importante aquí sería mencionar también el nivel de ingresos, ¿no? Que pueda tener la persona física, porque si recordamos el, el tabulador que utiliza la autoridad para el pago de impuesto provisional en los primeros dos niveles de ingreso, pues es una tasa muy baja, y el, el monto de la retención, si se mantiene ese ingreso, pues pudiera llegar a tener quizás una retención de más efectuada por la persona moral. Bajo esta situación. Y sobre todo, si recordamos que, pues a lo mejor el contribuyente llega a presentar su pago provisional en este sentido, pues prácticamente tendría una retención en exceso por parte de las personas morales. Bueno, la retención se tiene que hacer, va a tener un saldo a favor en todo caso en su declaración, ¿no? Hasta sí. la declaración anual. Es correcto, así uh -huh. es perfecto eh, okay, mi Cortés otra vez dice el reciclo solo tiene beneficios en el ISR, todo, pregunta ¿todos los demás impuestos se manejan igual? no, de hecho sí tendría que eh, cumplir con sus obligaciones de otros impuestos porque lo del reciclo está hecho únicamente para efectos del impuesto este, sobre, pero lo del reciclo está hecho para eh, efectos del impuesto sobre la renta aquí hay una complicación que seguramente aquellos que eran eh, RIFs tenían un beneficio para IVA y para JEPs y en el momento que pasan de RIF ahora a RECICO, ese beneficio que tenían también de reducción de lo que serían los impuestos de IEPS y de IVA, pues ya no lo van a tener en automático y ahora tendrían que regresar a tener que eh, hacer todo el esquema del pago completo de impuestos. Contestando la pregunta, oye, tengo que cumplir mis obligaciones de, este, de los otros impuestos, la respuesta es sí, el beneficio es únicamente para efectos de impuestos sobre la renta. Eh, que hay un problema para el caso de, lo, de los que eran RIFS si y Ahora pasan a, a este reciclo, sí, porque el beneficio que tenían ya no lo van a tener. Ese sería el único comentario. Que ese beneficio lo tenían para las operaciones con el público en general en términos del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y ya no lo van a conservar. Tuvieron que, haber, que haberse quedado en el RIF para poder conservar ese beneficio, ¿no? Sí, y de hecho, eh, eh, hablando, por ejemplo, de aquellos contribuyentes RIFs que tenían ingresos hasta de 300 mil pesos o no rebasaban esa cantidad, pues ese beneficio lo tenían en todo el, el periodo que este, conservaban los 10 años de la pues, inclusión en ese régimen. Y ya la perdieron si es que pasaron al reciclo. Perfecto. Eh, tenemos otra pregunta de AXA-CC. Si, eh, si en mi factura está mal el domicilio fiscal, pero el RFC está bien, ¿es necesario cambiar? Cuando, cuando hablamos de, de que lo, el domicilio que está mal, eh, o sea, no es un requisito como tal. Lo que nos pide como requisito es el código, el código este, postal. postal. Ese es lo único. Entonces, si está mal el código, vamos a poner la dirección está mal por las razones que sea. Es un es un eh, información si lo podemos considerar como opcional. No es una obligación este fiscal. Fiscal obligatoria. Sin embargo, para efectos, por ejemplo, de, en materia de, de ley federal de protección a los, eh, co, eh, al consumidor, tendría que tener la dirección para poder exigir otro tipo de derechos. Entonces, sí tendría uno que cancelar ese CFDI o ese comprobante para efectos de hacerlo correctamente. No para efectos fiscales, si es que viene bien el código postal, tendríamos que hacerlo para otros efectos, ya sean mercantiles, ya sean de, de derechos o demás pero el comprobante si no se cambiara porque ya ves que ahora ya la cancelación y la sustitución tiene fechas límite y suponiendo que ya no, que estuviéramos fuera de esas fechas límite no habría problema, ¿no? Ya no sería este sería deducible aunque tuviera ese error, ¿no? Es correcto, sí sería deducible, aunque tuviera ese, ese error. Digo, ahí hay, hay, hay una Pero, cuestión que, independientemente de que pudiera no cumplir con todos los requisitos obligatorios que están contemplados en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, aquí tenemos una cuestión de que el gasto sí se hizo, el gasto sí ocurrió y luego entonces el fondo del de gasto efectivamente es correcto, aunque la forma en la cual se hayan equivocado el comprobante es, estoy hablando de un caso extremo estoy hablando de que no pudiera yo hacer el cambio y que fuera necesario porque la dirección está completamente mal hasta el código postal pero ya hablando de, 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 de hablar de los derechos del contribuyente el fondo efectivamente sí ocurrió es correcto el fondo, no digo que, no, que, que, lo, que lo hagan así sin, sin este descuidado, sino que lo hagan con cuidado para evitar esta situación, pero en el caso extremo este fondo sobre forma pudiera este, eh, so eh, solventarse, ese sería mi comentario a ese respecto uh -huh. Rubén, quisieras agregar algo en ese tema de los comprobantes pues en realidad digo eh, la, la facilidad que tenemos siempre por parte de la autoridad y, y ahorita que, que se menciona esta la parte de la sustitución del comprobante creo que nos permite no eh, permitir que aun cuando el comprobante pueda llegar a tener un error en alguno de sus elementos de carácter informativo mientras no se toque el dato del importe el impuesto al valor agregado o el precio unitario del producto, considero que es eh, prácticamente viable cancelarlo y volverlo a sustituir sin ningún problema, ¿no? Y esto nos da una garantía que, aun cuando se pueda hacer en una fecha posterior, pues eso nos permite la deducción sin perder el efecto en qué momento se llevó a cabo dicha, dicha erogación. Perfecto. Y bueno, en la versión 3.3 eh, del CFDI, eh, los domicilios, el, de hecho, en las, en las dos versiones, 3.3 y 4, el domicilio fiscal no es eh, del emisor, no es obligatorio, solo el de la sucursal donde se emite, ¿no? Sí, es, exactamente, es correcto. Y en la versión eh, 4 eh, es donde es obligatorio el código postal del receptor. Que ese sería para y estamos hablando exclusivamente para efectos fiscales, pero qué bueno que Julio puntualiza el tema de cumplimiento eh, respecto de otras leyes, ¿no? Uh -huh. Bueno. Neyser Pinto Gutiérrez, ¿dice la inflación anual cuenta como ingreso? Pues en realidad, si lo ves como el, desde el punto de vista cuando yo pago impuestos por simetría fiscal, pues la actualización pues es en este caso no deducible, entonces yo la consideraría como no ingreso para efectos fiscales. Yo creo que se refieren al ajuste anual por inflación, ¿no? O sea, si se refiere si hay cálculo de ajuste anual por inflación. Bueno, en este caso pues no, digo en el en el caso del reciclo, si lo vemos desde ese punto de vista, pues no para nada, absolutamente, ¿no? Entonces en este caso pues inclusive si lo vemos desde el punto de vista de la Zona moral, como es que, en base en flujo de efectivo, pues en realidad el contribuyente ya no va a tener la necesidad de llevar a cabo este tipo de, de cálculos, cálculos, ¿no? Que era un poquito engorroso para muchos contribuyentes. Sí. Así es. Eh, Diego Olvera dice: Perdón, entre tarde. ¿Cuáles son las disposiciones fiscales que hay que considerar este 2022 para hacer eh, un correcto registro contable y fiscal para cumplir con la obligación de llevar contabilidad? Si quieres eh, resumir, eh, Rubén. Sí, ya habíamos comentado, pues el, el primer artículo y el más importante es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y obviamente habíamos comentado también ver la parte del artículo 33 del reglamento al código donde se establece en dos apartados pues, la parte correspondiente a toda la documentación e información que el contribuyente debe llevar. Y por el lado del apartado B, pues los requisitos a los registros contables, aunque teníamos para también algunos contribuyentes con cierta capacidad de ingreso, pues la regla 2814, ¿no? que de alguna forma nos da facilidades, quizás para la parte del registro contable, pues tener la posibilidad, pues obviamente de utilizar el aplicativo de mis cuentas. Gracias. Eh, y le, que la, la, lo, la, la, lo único de lo que nos eximen en cuanto a la regla de 19 es el no envío, pero todo lo demás sí se cumple, ¿no? Eh, y con las, con las facilidades de la regla 2.8.1.4, como bien mencionas. Y precisamente respecto al tema del cumplimiento completo cuando se exceden de los montos de ingresos de la regla 2.8.1.4, en cuanto al registro contable, Diego Olvera nos pregunta, ¿dónde consultó el anexo técnico, Julio? Este, en, la par, en el portal de <laughs> Que lo busque con mucho cuidado porque... No, hay un micrositio. Así, Así. Si, si pone ahí micrositio de contabilidad de electrónica lo va a encontrar fácilmente porque sí, luego, si luego eh, suena me, medio extraño, pero si sí está en el micrositio, hay un micrositio F, eh, puntualmente para ese efecto. Si quieres después pone, eh, ponemos en el portal de la facultad eh, la dirección completa para que lo puedan tener. O lo colocamos nosotros sin ningún problema. Perfecto. Eh, Diego Olvera. Ay, Diego Olvera, ya, ya, ya me estoy arrepintiendo de haber leído la regla 2814. Dice: ¿Cuáles son las personas morales que pueden utilizar mis cuentas si sus ingresos no son superiores a dos millones de pesos? Comentamos que eran las aso aso asociaciones religiosas y, en general, pues sí, todas las personas morales que tienen ingresos de menos de dos millones de pesos, ¿no? Person ¿Ah? Cualquier persona moral o física, porque no precisa la regla, no, no distingue. Contribuyentes, sí, contribuyentes. Yo creo que. Que la, si se, después de este programa la mejor la corrige pero porque originalmente esta regla era nada más para personas físicas exactamente bueno, eh, Verónica ZF, para reciclo desaparece la deducción de activos fijos. hoy aquí vamos a puntualizar, si quieren, hablamos primero de personas físicas. ¿Hay deducción de activos fijos para reciclo personas físicas? Porque la pregunta no precisa si es persona física o moral. Ah, no, perdón, sí, corrige. Para reciclo personas morales, desaparece la deducción de activos fijos. No, sí preciso, perdón. Bueno, nada, abundando algo que pudiera parecer obvio, en el caso de las personas físicas, cuando lo pregunto, este, diría no hay deducción. Así, así de simple es la, la respuesta. En el caso de las personas morales, sí hay deducción respecto a lo que son eh, la deducción de las inversiones. Solamente que hay un problema en cuanto a lo que es la redacción que está en, 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 en la herramienta. Si bien es cierto, en la herramienta no está hablando de la deducción, cuando uno checa la consulta de... Eh, cada uno de los campos eh, viene como un, una nota informativa de qué es lo que debe de contener ese campo. Cuando uno entra a lo que es la deducción de las inversiones, eh, el, el texto dice así, deducción de las inversiones, pero eh, de lo que habla es el monto de la inversión, no, no de la deducción de las inversiones. O sea, hay que tener mucho cuidado que lo que se deduce no es toda la inversión, solamente la deducción de las inversiones. ¿Dónde se complica el asunto? Donde se complica el asunto es en la actualización. ¿Y por qué es en la actualización? Ok, en el mes de enero, ¿qué actualización le pongo? Si es que viene del año pasado. Además, ese tipo de procedimiento no nos hace una aclaración de que sea una deducción mensual. La deducción de ese tipo son anuales. Entonces, cuando menos para efectos de, 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 del cálculo, de la, eh, a la pregunta: ¿voy a, ¿puedo hacer la deducción de las inversiones en el reciclo personal? Bueno, la respuesta es sí. Hay que tener nada más cuidado de la actualización y yo les sugeriría que en tanto no tengamos los elementos para efectos de poder determinar la actualización, no la hagamos este, sin eh, 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 calcular, calculando coeficientes que no digo coeficientes, eh, factores que no corresponden. A ver, pero entonces, primer, bien puntualizaste, la deducción de inversiones sí se aplica, pero ahora lo que estás comentando es la problemática que se genera en el llenado de los pagos provisionales, eh, que efectivamente la, el cálculo es por ejercicios fiscales y ellos se sacaron de la manga una deducción mensual que quién sabe cómo se calcula porque no tenemos los peces para la actualización y, y no nos dicen exactamente cómo hacerlo, ¿no? No hay ningún procedimiento en ese sentido. Aquí la situación es que eh, como no nos dice cuál es la, la mecánica, no hay una regla que nos pudiera decir que tiene tengo que dividir entre 12 y multiplicarlo por el mes en que me encuentro. No lo dice. Aunque pueda actualizar a enero y después ir corrigiendo la actualización, tampoco lo dice, ¿no? No lo no. dice. Entonces, este, si yo aplicara lo que dice la ley, la ley me dice, ok, tomas el monto original de la inversión. Aplicas el porcentaje y eso es lo que me está dando, punto. Nunca me dice que sea entre 12, eso es lo que tendría que hacer. Que podría ser una alternativa, porque la, es un cal, o sea, la deducción es un cálculo anual, nunca es mensual. Solo hay un caso en el cual sí el reglamento precisa que no tiene que ver con personas morales, es personas físicas arrendadoras de inmuebles, donde ahí sí les dice que eh, pueden hacer el cálculo anual y lo dividen entre 12 y van aplicando una cantidad mensual. Pero eso es en el régimen general, digamos, permítanme la precisión, en el régimen general de las personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles. No hay ninguna otra disposición que haga una precisión similar para el reciclo de personas morales o para las personas físicas de actividades empresariales y profesionales que no tributan en el reciclo. ¿no? No, no hay nada en ese sentido. Y sin embargo, los portales pretenden que adivinemos qué se les ocurrió, ¿no? Pero hay una confusión inclusiva en la redacción. Eso Así provoca es. todavía mayor, mayor. mayor complicación. Bueno. Conociendo la pregunta, sí. Sí, ahora, sin embargo, Rubén, hay un tema, un cambio en el cálculo de la deducción de inversiones de personas morales que tributan en el reciclo. Hay por ahí un tema de 3 millones, si no mal recuerdo. Eh, respecto a ese punto que hace ratito tú nos mencionabas respecto a la parte del cambio de la deducción de inversiones, sí, efectivamente, hay un artículo que es el 209, si mal no recuerdo, sí, sí, sí. el que establece precisamente esta parte de que cuando el contribuyente no exceda de... Eh, tres millones de pesos en su inversión podría llevar a cabo una aplicación de unas tasas de deducción de inversiones mayor eso es algo que pues creo que pretende el gobierno federal impulsar pues en este caso promover obviamente la adquisición de, de bienes y sobre todo promover también un poquito la reactivación económica del país Derivado precisamente por, por la parte de la pandemia y si sí, efectivamente las tasas de depreciación son bastante, si lo vemos de esa manera, son bastante interesantes, ¿no? Porque por ejemplo cambian algunos activos, como por ejemplo a mí me llama mucho la atención el equipo de cómputo, ¿no? Que pasa de un 30% a un 50% su tasa máxima de, de deducción aplicable en un ejercicio y por el otro lado, por ejemplo las construcciones pasa de un 5 a un 13% si mal no recuerdo y así podemos hablar de otros activos que de alguna manera dan la posibilidad para que el contribuyente, pues de alguna forma vea que es una cuestión que pueda ser atractiva para él y que pues no todo es tan malo, ¿no? Como aparentemente se, se dice, o por lo menos como se ha visto hasta ahorita en la parte del régimen. Sobre todo si lo vemos desde, desde la perspectiva de que las personas morales, pues el régimen de confianza no, es, no fue una opción, sino que para la, la, la gran mayoría en las condiciones que estaba prevaleciendo los, los ingresos, pues era prácticamente obligatorio. Así es. Bueno, eh, pero entonces, a ver, nada más puntualizando: los activos que yo ya, ya venía de. Eh, de eh, ya les venía aplicando eh, los porcientos normales, digamos, de ley, eh, porque yo ya vengo del régimen de actividades empresariales o profesionales o de arrendamiento de inmuebles, esos, esos se van a seguir, ajá, esos permanecerían. Los activos, los, las inversiones, activos fijos, etcétera, que yo adquirí en, a partir de septiembre de 2021, eh, tengo una deducción adicional que se puede aplicar. Eh, o sea, la deducción especial está con los porcentos especiales. Eh, ¿Se podría aplicar desde el anual de 2021, entiendo yo, para los activos fijos que se adquirieron de septiembre a diciembre de 2021? Porque sí, hay un transitorio que es el, eh, el artículo de segundo transitorio, fracción décima segunda eh, de la ley del, del impuesto sobre la renta. Y esta fracción décima segunda, me voy tal cual a la ley, dice las personas morales que deban tributar en este régimen eh, podrán efectuar una deducción adicional en los términos de esta fracción, tanto para la determinación del impuesto 2022, ahí está, como para los pagos provisionales del mismo ejercicio. Por las inversiones adquiridas entre septiembre a diciembre de 2021, aplicando los porcientos máximos autorizados en el citado artículo 209, eh, en la proporción que representa en el número de meses del ejercicio en los que el bien haya sido eh, utilizado por el contribuyente, siempre que cumpla con lo establecido en este ordenamiento, y la, la deducción no implique la aplicación de un monto equivalente a más del 100%. Pero entonces, a ver, si sí si, si sabemos que tenemos que darle continuidad a los porcientos de deducción que veníamos a aplicando en eh, normales, eh, si ejercemos esta opción de la deducción adicional para los activos fijos adquiridos de septiembre a diciembre de 2021, quiere decir que no los podríamos deducir en 2021 no con los porcientos normales de ley. O sea, si tenemos activos fijos adquiridos entre septiembre y diciembre de 2021, somos persona moral y nos vamos a cambiar a partir de 2022 al recico, entonces esos activos fijos adquiridos en ese periodo, en el anual de 2021, no les podría aplicar los porcientos de ley, no los tendría que deducir. Ajá. No, porque sí, obviamente, como yo conocí esta reforma prácticamente en noviembre del 2000, bueno, la publicación oficial en el diario oficial a partir de noviembre, pero ya se conocía también parte de la propuesta con la iniciativa que hizo el Ejecutivo, pues de alguna manera también esto pretendía para que los contribuyentes conocieran ello y pudieran optar por esta situación, de si yo compraba activos a partir de ese cuarto último cuatrimestre, perdón, en ese sentido, pues yo tomara la decisión si lo, lo decidía aplicar con la deducción en el régimen que en ese momento eh, prevalecía. O si en su defecto estos activos que yo compraba a partir del último cuatrimestre, pues optaba por aplicarlos en el siguiente periodo en un porcentaje de un 100% con las tasas máximas. Ajá. Entonces, en ese caso, eh, bueno, entonces es importante que para el anual de 2021 no se tome, eh, no se deduzcan esos activos fijos, porque de lo contrario ya no podría ejercer esa deducción adicional para los activos, eh, eh, digo, para las declaraciones de 2022, ¿no? Entonces, es importante tomar esa decisión y no incluirlos en el anual de 2021, que apenas se están eh, presentando. Tendríamos que llevar un control, digo, a través de cuentas de orden, papel de trabajo, porque pues ahora voy a tener activos que provienen de, de antes del 2022, a las cuales yo les apliqué la tasa máxima de deducción de inversiones, los activos que yo pude haber adquirido en el último cuatrimestre y a partir de 2022 aquellos activos que estoy pues adquiriendo y que obviamente les voy a aplicar mientras estos montos no rebasen de 3 millones de pesos y que opte por aplicarles esta, esta tasa, pues vamos a decir mayor de deducción de inversiones a partir de 2022. Así es. Entonces es, es muy importante esa, esa parte, ¿no? Entonces tener tener cuidado con el cálculo de la deducción de inversiones. Bueno, tenemos eh, creo que el gran pendiente en personas morales sería el tema de las sociedades y asociaciones civiles eh, que, que obligaron a que las obligaron a irse al régimen simplificado de confianza. No sé si quieras comentarnos eh, respecto a este tema, Julio. Y es un de hecho es un, son los grandes perdedores, diríamos nosotros, respecto a, a este, a este cambio de reciclo. Y no es que sea un cambio que ellos hayan querido, es una imposición realmente la que la autoridad está eh, está, está, está eh, manejando. Bueno, permíteme ahí nada más la, la precisión. Les, les imponen a todas las personas que cumplen los requisitos con ingresos de hasta 35 millones de pesos, les imponen la aplicación de un estímulo fiscal. <laughs> que eso, es, eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿eh? quería decirlo. Es un estímulo fiscal aplicatorio, obligatorio para ciertas personas morales que cumplen requisitos, ¿no? Entonces, he ahí... Y la inconsistencia, la incongruencia en primera instancia, ¿no? Ajá. Sí, bueno, este estímulo forzoso, digamos, uh -huh. este, los grandes perdedores son las sociedades y asociaciones civiles respecto a lo que son los remanentes distribuibles, ya que eh, no se considera como una deducción y hay que recordar que muchísimos de estas sociedades y asociaciones civiles, este, distribuían mucho de esos, eh, eh, esas percepciones, estas ganancias que llegaban a tener y tenían la facilidad de poderla deducir para todos los efectos este, de cálculo del impuesto. Ahora no lo van a tener y esto va a generar en automático que sus pagos provisionales desde el primer mes tengan que ser bastante elevados, dado que no tienen esa deducción que estaba contemplada antes como, un, como una condicionante que se, que se tuviera que manejar. Esa sería, digamos, el, la problemática inicial que, que yo apuntaría a este respecto. Pues muchas gracias a los dos. Se nos terminó el tiempo. Les agradecemos nuevamente su apoyo. Para la realización de este programa. Es un tema pues, que todavía va a estar cambiando. Como bien dice Rubén, hay mucha tela, y también tú, Julio, hay mucha tela para dónde corte, de dónde cortar con estas, con estos aplicativos para las declaraciones. Pero bueno, pues eh, esperemos que se sigan perfeccionando. Lo importante es eso, que no dejen de eh, perfeccionarse, ¿no? De, de irse modificando en, en beneficio de la certeza jurídica del contribuyente y de que los formatos y los aplicativos estén apegados a ley. ¿no? Perdón, yo. Ya yo veo desde el punto de vista informático, yo creo que hay un divorcio entre el área de sistemas la parte informática, y la parte de reglas ¿no? la, la, la parte de regla o la parte fiscal o jurídica fiscal que, que no los invitan a las pláticas o no sé qué sucede pero de verdad o sea yo, yo creo que como informático pues debemos de hacer las cosas tal cual porque por ejemplo tú comentabas Susie, la aplicación de un sistema contable yo para poder comercializar un sistema contable pues no puedo tener un tipo de fallas que a lo mejor no me permita hacer a lo mejor pues yo conozco varios errores en varios programas <laughs> que así salen al mercado eh probablemente sí, no, pero, pero yo creo que si tú vas a lanzar un programa que le va a aplicar a todos los contribuyentes, pues yo debía haber hecho pruebas por lo menos antes, pues de efecto, ver la posibilidad, porque a la larga, el, el, la propia autoridad también, va a, va, también va, 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 va a batallar con nosotros, porque muchas de esas diferencias le van a provocar también problemas futuros a, a la propia autoridad. Pero en fin, ojalá y lo solucionen. Pues sí, claro que sí. Julio. yo creo que sí lo van a solucionar eh, sin ningún problema estas, estas complicaciones. Con el paso del tiempo hemos visto que las, eh, eh, los intentos que ha hecho la autoridad por modificar pues, las herramientas tecnológicas las ha ido ajustando poco a poco, pero a veces pasan años para este efecto. Eh, como bien comentaban, eh, el asunto no es solamente de la autoridad, que sería la parte fiscal o del contador, que sería la parte contable al final del camino o del contribuyente mismo, sino una parte tecnológica. Eh, aquí no hablamos de, un sol, de, de la autoridad y el contribuyente sino también de la tecnología que es la que está tratando de amalgamar estos est, estas estas este, obligaciones que se tienen que cumplir desgraciadamente como bien lo comenta rubén eh, la, eh, los eh, ingenieros en sistemas o la gente no son contadores, no son abogados, no son fiscalistas y solamente hacen interpretación de lo que ellos consideran dentro de su campo y está bien, o sea, qué bueno que lo hagan el asunto, pero si van a ser una herramienta que va a servir para el contador o para cumplir con obligaciones de carácter fiscal, pues deberían entender muy bien ese lenguaje, no los, no los ingenieros este, solamente, sino todo mundo para estar totalmente de acuerdo. El problema es que es ese, no, no hay una comunicación muy eficiente por lo que Estamos viendo en los sistemas. Y esto está muy claro, inclusive en la misma redacción de las mismas disposiciones que están en las herramientas. Vean la redacción y ahí encuentran errores simples, sí, en eh, materia fiscal y contable, desde la pura redacción. Eh, nuevamente les agradezco a nuestros invitados. Muchas gracias, eh, Rubén. Muchas gracias, Julio. Pues aquí los esperamos la próxima semana. Tienen una cita con nosotros. Gracias.